En una primera lectura, puede desconcertarnos un poco el texto del Evangelio de hoy, porque, aunque es breve, parece tener temas demasiado diversos. Y quizás es así. Al fin y al cabo, los evangelistas realizaron una verdadera obra de recopilación y debemos creer que estaban asistidos por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo debemos afirmar que en su tarea, como nos dice el Concilio Vaticano II, obraron como verdaderos autores, poniendo en función, poniendo al servicio de su obra los talentos humanos y las características e incluso condicionamientos de su época. Esto para decir que probablemente la lectura que tenemos sí contiene diversos temas, pero esos temas tienen una unidad profunda y con la ayuda del Espíritu Santo queremos exponer cuál es esa unidad. A ver, ¿cuáles son los temas? Primero está el asunto del escándalo. Cristo dice, es inevitable que existan escándalos, pero ay de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuando Cristo dice que hay que perdonar. Si tu hermano te ofende 7 veces al día y 7 veces te dice, lo siento y está arrepentido, 7 veces lo perdonarás. El tema del perdón. Y en tercer lugar, nos encontramos con el tema de la fe. Cristo responde a los discípulos que le preguntan, que le piden, auméntanos la fe, y dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y nos invita a crecer en la fe. Así que los tres temas son el escándalo, el perdón y la fe. ¿Cómo podemos relacionar estas tres líneas aparentemente tan diversas? Sí hay algo en común. Si lo miras bien, incluso la misma palabra escándalo está indicando algo con lo que uno tropieza. Y el perdón, ¿qué es el perdón? El perdón es una manera de allanar un camino. Es una manera de quitar un obstáculo, quitar aquello que parece que está estorbando, no solamente en mi relación con mis hermanos, sino que está estorbando también en mi relación con Dios. Porque es evidente que aquella persona que conserva un resentimiento no solamente tiene un problema en la relación con su hermano, sino que está cerrándole la puerta a ese Dios que es amor y que nos ha perdonado abundantísimamente. Y en cambio, ¿qué es la fe? Podríamos decir que la fe es el acelerador en este camino de servicio a Dios, en este camino de encuentro con Dios. La fe es el acelerador. O sea que, haciendo esa comparación, los escándalos son obstáculos, los resentimientos son obstáculos y la fe es un acelerador. Los escándalos y los resentimientos son frenos. La fe es acelerador. Y la pregunta que nos deja el Evangelio de hoy entonces es, ¿quieres dejar que los obstáculos, quieres dejar que los resentimientos paralicen tu vida cristiana? ¿Quieres dejar que los obstáculos y los resentimientos apaguen el fuego que Dios encendió en ti? ¿O quieres seguir avanzando? En la medida en que nosotros nos abrimos al misterio de la fe, en la medida en que llegamos a reconocer a través de la fe todo lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos descubriendo que no vale la pena frenarse. Y por eso necesitamos no solo no escandalizarnos, sino no ser tropiezo en la fe de nadie. No solo no ofender a otros, sino tampoco permitir que las ofensas que otros nos han hecho nos paralicen en el resentimiento. Fuera de mí los obstáculos, fuera de mí los frenos. Yo quiero avanzar en el camino de Dios. Quiero llegar hasta la casa de mi Padre.